Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto y un honor estar de nuevo con ustedes en DGES TV. Esta vez, iniciando un curso, un taller de creación literaria, cuyo nombre es La Palabra es Primero. Sean bienvenidos, mi nombre es Estela Guerra Garnica, yo soy profesora de educación tecnológica, socióloga y escritora. En algún programa ya nos debemos haber visto por aquí en DGES TV. Y bueno, iniciamos este ciclo con este programa. Hoy tenemos un invitado que es también profesor de secundarias técnicas. El propósito de este programa es ofrecer alternativas a los profesores de español básicamente, pero también a las personas que tengan interés por escribir, ya sea poesía, cuento, novela, ciencia ficción, lo que deseen. Aquí van a encontrar ustedes algunas observaciones y señalamientos de cómo introducirse en la escritura y cómo perderle el miedo a la página en blanco. Bueno, pero pasemos a presentar a nuestro invitado de hoy, el profesor Luis Jiménez. Profesor, sea usted muy bienvenido. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy. El profesor, bueno, yo lo presento. Usted es profesor de la secundaria técnica número 1. ¿Desde cuándo está trabajando, maestro? Como profesor. Como profesor desde hace 30 años. ¿Desde hace 30 años? Desde hace 30 años. O sea que ya tiene un poquito de experiencia. Sí, un poquito. Un poquito. Un poquito de experiencia trabajando con adolescentes. Sí. O sea, usted empezó en secundarias técnicas. Sí. ¿Y su formación, maestro? Estudié en la UNAM la carrera de licenciado en lengua y literatura hispánicas. Usted es egresado de lo que fue ENEP Acatlán. Sí, la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Acatlán. Que ahora es facultad. Sí. Ay, qué bueno, somos egresados de la misma escuela. Ah, qué bien. Qué bien. Qué coincidencias, ¿verdad? Y en los años, bueno, además de ser profesor, o sea, ¿siempre ha dado la materia de español? Sí. Desde que empezó a dar clases. Sí, así es. Ajá. Pero usted, aparte de ser profesor, también es escritor. Sí, sí. Aquí está su primer libro publicado, porque debe tener mucho más material. Sí, sí, tengo bastante material. Que casualmente el libro, bueno, no es nada casual. El libro se llama ¿De dónde es la educación? ¿De la escuela o de la casa? Nada más imagínense el interés del profesor. Desde luego es el mismo interés de muchos que nos dedicamos a la educación, porque sí. En estos tiempos que corren de tanto cambio, de vertiginosos cambios y a veces caóticos cambios, sí. Pues uno se pregunta ¿y dónde estoy parado? ¿Y para dónde voy? Y es muy importante recordar de dónde vengo. Sí. ¿Está usted de acuerdo? Eso sí. Sí, porque también así como a los profesores nos empujan a hacer cambios, por los cambios de programas educativos y a veces cambios de política, también nuestros alumnos vienen surgiendo de cambios que a nivel de familia se gestan, a nivel de sociedad. Muchos de nuestros alumnos ya no están encuadrados en una familia tradicional, no. ¿Verdad? Ahora tenemos formas familiares de muchos estilos. Sí, sí, variadísimos. Entonces, como profesores nos enfrentamos a un montón de problemáticas que antes no tuvimos, ¿está usted de acuerdo? Así es. Ajá. Y bueno, entrando en la materia de lo que es el taller de creación literaria, La Palabra es Primero, para encuadrar esto, sí me gustaría que usted, que tiene todos estos años de experiencia, nos hiciera una breve semblanza, según su práctica docente, según su experiencia, a partir de todos estos cambios y dado la última reforma educativa, ¿usted nota cambios evidentes en los programas de español? A ver, primero, los programas de español, así como los primeros programas con los que yo empecé, y no sé, pero me sentía yo muy extraño ante los programas, porque no iban muy de acuerdo con la realidad que me estaba tocando vivir. Entonces, precisamente lo puse en la introducción, digamos, en el comienzo, en uno de los versos. Ajá. No sé si me permita nada más leer la página 20. ¿Se refiere usted a los programas de cuando empezó? De cuando empecé. Ajá, que usted sentía que estaban despegados de la realidad. Sí. Ok, no los quiere decir con un verso, nada más por un simple detalle hay que considerar esta lectura.
Creemos que la palabra enseña, pero el ejemplo arrasa. Y el maestro está enseñando con el ejemplo. Él, para escribir, ha tenido que leer mucho. Y por este momento nos lee algo de la página 20 de su libro. Sí, dice así. Vi un documento, por último, origen del melodrama educativo en mi patria. Se trataba del programa. En español, mi materia, había vericuetos tales que de aplicarlo habría muchos con regresiones mentales. Y es que todos los preceptos que hoy se ven en secundaria, yo los aprendí cuando iba en quinto año de primaria. Y luego el lenguaje técnico. Y pensar que hay profesores que a rajatabla lo aplican cual viles repetidores. Me sentía decepcionado por tan bajo retroceso. ¿Por qué las autoridades permitieron hacer eso? ¿O de ellas partió la idea para poder gobernar a esa bola de ignorantes fáciles de dominar? En vez de darles principios, conocimientos, trabajo, y pensar que yo era parte de eso que he llamado bajo, decidí inmediatamente con la directora hablar. Cuando por fin fui atendido, pude mi encono sacar. Disculpe, pero el programa al que honran como algo sacro es irreal, es laberíntico, es si acaso un simulacro de educación, y disculpe, pero eso no va conmigo. Yo pensaba que iba a verme como a mortal enemigo, pero aconteció lo insólito. Conforme me desahogaba, ella, seria, atenta, fina, respetuosa, me escuchaba. Un asomo de sonrisa momentánea descubrí, luego un gesto afirmativo, sus ojos fijos en mí, y enseguida la pregunta que hoy todavía me reclama: ¿y usted acaso no puede modificar el programa? Desde entonces a la fecha voy a lo básico, al tema, no al enredo burocrático que me sugiere un sistema. Luego ataco con ejemplos y al final con sugerencias. Parto y regreso a la base, los hechos, las experiencias. De esta manera procuro, desde mi humilde rincón, dar al joven, sea quien sea, un poco de educación. Pues muy bien, maestro. Creo que en esos versos resumió toda una historia. Así es. Es que realmente me sorprende porque efectivamente hay muchos compañeros profesores que se limitan a seguir al pie de la letra el programa. Sí. Y bueno, usted se puso bastante crítico, vericuetos burocráticos. Quizá para un maestro que empieza a dar clases de español, se vea sumergido en esos vericuetos y le cueste mucho trabajo comprender de dónde partir. Quizá de ahí vengan las dificultades. Y pues sí, ya me contestó la pregunta. Cuando usted empezó a trabajar, más bien cuando usted fue estudiante, las cosas que aprendía que querían que usted enseñara en la secundaria, los había aprendido en la primaria. Sí, así es. Eso significaría como que un retroceso. Así es. Y una complejización del programa. Pues en eso nos tenemos que, en ese contexto nosotros nos tenemos que volver como profesores. Así es. Casi todas las asignaturas. Bueno, la otra pregunta que le tengo a usted como profesor de español, derivado de su práctica de español, en específico de su materia, ¿cuál cree que sean los principales problemas a los que se enfrenta un profesor frente al grupo? ¿Qué es lo que más les cuesta trabajo hacer que los alumnos comprendan? Bueno, yo me quejo no tanto de mis alumnos, yo me quejo de los padres de familia, porque así con el título, ¿de dónde es la educación? ¿De la escuela o de la casa? Indudablemente que es de la casa. En la escuela se da instrucción, en la escuela yo tengo 210 alumnos, sí, y los tengo nada más por hora. Yo hago lo imposible por darles mi materia, claro, con base en el programa y todo en orden. Pero la mayoría, como tiene la educación de no hacer nada o de estar con los medios de difusión nada más ahí, quitándoles el tiempo, no se aplican. O tal vez, gracias a eso, los niños tienen una imagen totalmente artificial, no una imagen natural. No, así el sentido común, nada más. Entonces sí me quejo, yo
más que de mis alumnos, de los papás. O sea que habría que continuar aplicando las enseñanzas, realizando las enseñanzas con menos tiempo de atención de los alumnos, porque ellos no tienen el encuadre que antes tuvieron o que tuvimos nosotros. Ahora los niños tienen mucho menos tiempo mental para estar en la escuela. Y ustedes tienen que dar los mismos resultados que se exigieron siempre, cuando no había televisión y tantos programas y tantos distractores. Sí, yo sugeriría aquí que los padres de familia pusieran sus reglas, pero unas reglas que ellos también con el ejemplo pongan. La mayoría de los muchachos, pues, me ha dado algunos su confianza y me dicen que, por ejemplo, de que los primeros que aplican el bullying son los papás. Pues sí, por desgracia. Sí. Bueno, pero quizá aquí, como son, digamos, temas en los que como profesores no podemos incidir gran cosa, quizá hablando con ellos en las juntas de inicio de ciclo escolar, poniendo más bien nosotros como profesores las reglas y esperando que se cumplan. Pero bueno, antes de continuar con este tema tan interesante, ¿qué le parece si vamos a ver si tenemos por ahí comentarios en el chat? Nos encantaría saber si hay compañeros que nos están oyendo, viendo, y claro, qué nos dicen. Sí, claro que sí, profesora. Pues miren, ¿quién creen que está precisamente? La Escuela Secundaria Técnica número 1 está conectada a través de nuestro chat. También está por ahí la técnica 18, está Moni. Y bueno, en primer lugar, pues obviamente le mandan un saludo al profesor Luis desde la Escuela Secundaria Técnica número 1. Y también, por supuesto, desde el taller de informática. Y por agradecer sus comentarios, que son verdaderamente importantes. Y bueno, yo regreso con ustedes. Mientras tanto, si hay más comentarios, pues se los haré saber. Regreso con ustedes, profesora. Ay, muchísimas gracias. Felicidades, maestro, que lo están viendo de su escuela. Ay, sí, gracias. Bueno, supongamos que ya pasamos la entrada al salón, ya hablamos con los papás, ya tenemos a los alumnos ahí. Ya son nuestros, ya pasamos lista. Ustedes tienen que manejar como profesores de español una serie de temas, desde los muy, muy técnicos, porque lo que ustedes enseñan es la lengua materna. Sí. Eso es lo que siempre me ha parecido complicado, ¿no? Se les enseña más de lo que ya saben desde que nacieron, porque están oyendo la lengua desde que nacen. Quizá a los muchachos les parezca interesante o quizá no. Va a depender mucho de la entrega del maestro, de las habilidades, de sus recursos didácticos, de sus alcances como pedagogo, etcétera. Sí, pero en el caso suyo, como experimentado profesor, ya tiene a los muchachos ahí, ya lo conocen. ¿Qué es lo que usted ha notado dentro de los géneros que tienen que trabajar que les cuesta más aprender a los muchachos? Indudablemente la poesía. La poesía es el género que de plano casi estamos hablando en otro idioma. Mire, yo veo un problema así grande porque la mayoría está con los medios de difusión, está con el lenguaje de la familia, y el lenguaje de la familia hay veces que son muy groseros, entonces tienen ese lenguaje y como son las costumbres, creen que así es el mundo, que así es la educación, que así es todo. Entonces, ¿dónde está la parte de la originalidad? El origen de nosotros como seres humanos. Ya llegaron las costumbres de la familia, ya llegó la costumbre de la banda, ya llegaron las costumbres de los medios de difusión, ya llegaron las otras costumbres que nos dan, que la iglesia y que todo eso. Incluso de otros países. Sí, de otros países, y nos llegan imágenes a veces aterradoras por medio de la computadora. Entonces, teniendo un mundo así, ajeno totalmente a ellos, entonces los muchachos no son originales. Sí, la originalidad es parte de nuestro origen. Papá, mamá, gracias por la genética que me diste. Pero a partir de ahí se requiere todavía que un ser humano vaya aprendiendo de manera real. Yo estoy viendo de los muchachos, por ejemplo, de
les hago preguntas así como de química, así nada más. Y también se quedan como impávidos, no conocen la naturaleza. Entonces digo, no, no puede ser todo por culpa de un programa de televisión que vieron por allá y que eso es lo máximo para ellos. Ay, entonces están copiando, no son originales. Uh-huh. Están viendo otros mundos. No, a ver, un gato mío se acaba de enfermar, lo trato de apoyar, sí, lo llevo al veterinario, pero también le doy de comer, pero estoy ahí enfrente del gato. Ajá. En cambio, ellos ven el gatito, ay, mira qué bonito, ya, pero no conocen nada de lo que son obligaciones y responsabilidades. Entonces, cuando llegan a la escuela, en la adolescencia, con los maestros, se enfrentan a una realidad que no conocen, que no saben manejar y que además no quieren, porque están pasando por la adolescencia. ¿Sí? Entonces, supongo que hablarles de poesía, que incluso para un adulto que esté ya egresado de la universidad, hablarles de metáfora, de imagen, de sentido metafórico, etcétera, uh-huh, les ha de parecer que les hablan en arameo o en otro idioma. Sí, sí, yo les he dicho a veces a los muchachos, miren, la metáfora nada más es lenguaje figurado. Uh-huh. Si yo les digo los borregos del cielo, ¿de qué estoy hablando? Ya uno que otro me dice de las nubes, pero nunca mencioné las nubes. Uh-huh. Dije una metáfora vulgar, sí, las que me mandan ahora sí que los comerciales y demás, que es un hot dog, uh-huh, es un perro caliente, pero si lo ponemos en… ¿En español? Sí, pues ahí dice, ¿qué pasó? Entonces ahí es, ni siquiera la piensan. Entonces, para ellos todo lo que vaya llegando de poesía es como un mundo de ilusión. Ajá. Ahora, el que es poeta, en todo ve poesía. Nada más lo transforma a lenguaje figurado. Ajá. Y es, o sea, usted original. Ha notado que hay niños que ya son poetas desde que… Sí. Bueno, lo que yo he notado es que efectivamente la poesía es uno de los géneros más difíciles en general, pero que cuando hay un poeta surge justamente en la adolescencia. Así es. Porque es cuando están las emociones a flor de piel. Todo darse. Pero sí, ya me imagino la complicación de tener que lidiar con una cultura de un lenguaje muy pobre, un uso del idioma muy pobre y además tener que enseñarles otros… otros mundos, o sea, la poesía, por ejemplo, para mí estaría desarrollando la inteligencia y la imaginación. Uh-huh. Y como la imaginación ahorita está condicionada por los medios de comunicación, pues debe ser muy complicado. Sin embargo, yo lo querría ver como un proceso de transición. Estamos viviendo tiempos de cambio. Sí. Y este asunto de la revolución tecnológica también nos está obligando y obligará a los seres que vienen después de nosotros a generar el conocimiento de otra manera, uh-huh, a percibir las cosas de otra forma, eso es, sí, lo que creo que ocurre, porque a nivel histórico siempre ha habido cambios. Sí. ¿Sí? Entonces, dentro de estos, de este marasmo que se vive dentro de la escuela secundaria, usted ha desarrollado técnicas y habilidades para hacer que los muchachos sigan su materia, aprendan español, manejen el idioma, correctamente, aprendan que las palabrotas no son necesariamente la mejor forma de expresarse, uh-huh, etcétera. ¿Nos puede comentar dos o tres tips sobre esos recursos que usted ha desarrollado? Sí, bueno, en primer lugar, pues por la experiencia, ¿no? Cada vez que llego al salón, los voy sentando por filas y el que no esté de pie, así le digo, esta fila no se sienta por él y luego todos automáticamente. Luego ya que están sentados, les digo, le voy a preguntar lo que vimos la clase pasada al mal sentado y les cuento 3, 1, 2, 3 y todos quietecitos. Entonces ahí ya lo tengo y ahí es donde empezamos, por ejemplo, de jornada ampliada. Uh-huh. Yo sí enseño con el ejemplo. Ahí sí me da tiempo para hacerles lecturas a los muchachos, uh-huh, y
había una jovencita que me decía, es que a mí no me gusta leer. De que empezamos el curso hasta la fecha, ya llevamos 8 lecturas. Sí, y con los grandes, ¿no? O sea, ¿se refiere a 8 libros? Serían 8 cuentos. Ok. 8 cuentos que La niña de los fósforos, déjame ver, el último, La tortuga gigante. Pero ¿cómo le hace Quiroga. Para que, ¿cómo le hace para que los muchachos se enamoren de leer? Ah, pues les pongo el ejemplo. ¿Se pone a leer usted? Sí, yo les leo y con el tono adecuado, como debe estar la lectura. Y en 2 grupos con La niña de los fósforos se me pusieron a llorar algunas muchachas. Entonces, okay. Y así con diferentes poemas, o perdón, cuentos, que es lo que estamos trabajando. Ajá. Los muchachos sí reaccionan. Y aquellos que no les gustaba, les gusta. O sea que usted está enseñando la materia, la asignatura, no por coerción. No en la amenaza de que si no me traes las tareas no pasas, sino que al revés. A usted le gusta lo que hace, usted está enamorado de la palabra, sí. del idioma, y eso es lo que transmite, sí. pasión por el lenguaje. Sí, sí. Ellos sí han visto que estando leyendo, ajá. pues yo nada más les digo, a ver, alcánzame. Ok, pero el otro detalle que me salta a la vista y que para muchos quizás sea obvio, pero para otros no, la disciplina dentro del grupo. Mm. La disciplina, porque si no hay lo básico. Pues mire, no sé qué sea, pero más bien lo intuyo. El gesto, el movimiento y el tono de voz dicen mucho. O sea, cuidar la… Cuidar todo, la mirada, cuidar cualquier tipo de movimiento, saber los tonos de voz con los que hablan los muchachos. Pero es que también hasta la apariencia, ¿no, maestro? Ah, sí. Ir bien vestidos, ir limpios, sí. Ejemplo, ser el ejemplo. El maestro es el ejemplo. Sí. Bueno, el programa está a punto de terminar. No. Recuerden que es el primero de varios que vamos a hacer y que tiene como propósito dar tips, orientar a algunos compañeros que a lo mejor no lo necesitan, pero no está de más ofrecerles otras visiones. Tendremos aquí escritores, así como el profesor. Gracias. Él tiene la fortuna de ser profesor y también escritor. Hay otros que nada más son escritores. Pero bueno, felicidades, maestro, por su trabajo. Gracias. Vamos a despedir el programa con estos versos del profesor. A ver si me dice después que lo lea de qué poema se trata. Fue con este sí a la vida que defendí mis conceptos. Nunca me gustó ser máquina ni juntarme con ineptos. No obedecí ni obedezco ciegamente los sistemas. Me gustan las bellas artes, en especial los poemas. Uh-huh. Pero no los enmielados, como esos que son un fiasco. Uh-huh. Los románticos me aburren, me fastidian, me dan asco. Uh-huh. Pues con estos pensamientos volví a la vida moderna e iba en la micro a la casa de mi familia paterna. Uh-huh. Iba a ver si alguien quería que le hiciera su retrato de mis primos o mis tíos. Se los dejarías baratos. Cuando llegué se asombraron de hasta dónde había caído, su impresión fue, me dijeron, de que era un desconocido. Y bueno, ¿de qué poema es esto, maestro? Es de el comienzo de mi libro. Sí. Es que yo me dedicaba al fútbol. Y al canto después, canto, y hacia allá pintar. Es que es un artista por donde quiera que sí. se le vea. Y después ya sufrí un accidente futbolístico. Y tuvo que abandonar. Tuve que abandonar todo, no sabía ni qué hacer. Entonces dibujaba, tocaba mi guitarra. Sí, y llegó un momento en que pues me ofrecieron dar clases en una prepa y ahí es donde. Y ahí sencillo. O sea, como ustedes pueden ver, el profesor es polivalente. Y así esperamos que fueran nuestros alumnos, que no se quedaran con una sola Ajá. capacidad o desarrollando una sola competencia, sino desarrollar todas las que su capacidad les dé. Así y bueno, es. Pues, ¿dónde puede conseguirse su libro, maestro? A ver, el libro es de Ecdótica Editorial. Ecdótica. Ajá. Entonces, lo pueden buscar por internet. O con sí, usted. O conmigo. En especial lo venden enfrente de la escuela, okay. donde yo doy clases. Enfrente de la técnica 1, pues muchísimas gracias, ha sido un placer compartir con ustedes este espacio, compañeros de las escuelas, muchachos que nos hayan visto, muchachos de la 118 que estaban por aquí,
y gracias al equipo. Nos estamos viendo. Sí. Gracias.